Buen día, amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy te quiero mostrar cómo hacer florecer la planta de adenio, una rosa del desierto. Miren, aquí tenemos esta hermosa flor. Te voy a mostrar otras flores más de adenio. Te voy a hablar sobre los cuidados y cómo hacer florecer tu planta. Miren, hermosísima que está esta flor. A esta le llaman repollada cuando tiene pétalos dobles. Aquí tiene más botones. Les voy a mostrar más. Acá enfrente tenemos más. Aquí tenemos más flores. Miren los esquejes pequeños y con mucha flor y botones. Tiene 4 botones en la misma rama. Y el esqueje es pequeñito. Aquí le había hecho una poda. Aquí le hice poda hace un año. Y salió este. Aquí le corté una ramita y miren, nació un nuevo esqueje. Le voy a dar vuelta a la maceta para que aprecies que tenemos más flor. Es una planta muy adulta. Pero como la he estado podando cada año, se mira pequeña, pero en el tallo te das cuenta que es una planta adulta. Miren, aquí tenemos otra flor, hermosísima, más botones. ¿Cómo están los esquejes? Y aquí dio 4, una sola rama. Le sirve la poda, porque si tiene solo una ramita, tú le cortas, te va a echar una rama para un lado, otra para el otro. Se hacen 2. Si tienes 2 ramas, le cortas a una y a otra, 2 esquejes acá y 2 acá, se te van a hacer 4. Por eso es bueno estarla podando cada año. Y miren lo que quiero que aprecies en la parte de abajo. Voy a mostrarte cómo está el tallo. Miren cómo está el tallo de mi planta, muy grueso porque ya es una planta adulta, pero siempre le he estado podando sus ramas. La he ido sacando hacia arriba para que tenga las raíces expuestas. Me encanta ver las raíces así en mis plantas de adenio, no rosa en desierto, por eso cada año las voy sacando hacia arriba. Cuando está tu planta enterrada hasta acá, se engruesa el tallo, las raíces se engruesan y ya cuando tiene mucho tiempo tú la puedes ir sacando hacia arriba y le vas dando la forma. Porque esto está en lo maravilloso, lo hermoso de la planta rosa en desierto, darle forma por las raíces. Miren, parece un pulpo como tiene de raíces. Espero que te encante esta planta para que estés disfrutando de este video. Y de que te voy a enseñar a aplicar abonos para la floración de la rosa en desierto o adenio. Te voy a mostrar otro color más. Aquí tenemos otro color más. Esta es en rosita bajito. Miren cómo es los bordes de la flor. Es una flor hermosísima. También tiene varios botones. Esta está dando 5. Va a dar 5 flores en una sola rama. Ahí lo que quiero que aprecies el tallo. ¿Cómo está? También le di forma. Saqué la planta, estaba enterrada hasta aquí. Y miren cómo engrosó. Aquí le corté unos esquejes que le estaban saliendo porque quiero mirar el tallo grueso. Y miren, aquí le hice ojos, nariz y boca. Le di forma. A ver si puedes apreciar. Le hice una carita a la planta. Y miren sus raíces cómo son. Esto es lo que me encanta. Miren qué forma agarró. Y aquí se aprecia cómo le he estado haciendo la poda. Le hice una poda muy abajo. Le creció. El siguiente año le hice otra poda. Creció estos esquejes. Nomás voy a esperar que llegue enero para hacerle otra poda aquí para que salgan más esquejes y nueva flor para la primavera. En la primavera tendremos mucha floración. Los cuidados que yo le doy a la planta de adenio, miren, aquí está un insecto, es mucho tiempo de sol. El riego se lo doy cada 8 días. La puedo tener maceta grande o pequeña, el riego siempre se lo doy cada 8 días. El abono se le puede aplicar cada 20 o cada 30 días.
para ayudarla a florecer. Y recuerda que siempre la tienes que tener a pleno sol si es que quieres ayudarla a dar flores. Le encanta sol a esta planta y no le gusta mucho el agua, porque en el tallo ella retiene mucha agua y por eso si le das el riego más seguido, lo que vamos a ocasionar es que nuestra planta se pudra. Aquí tiene mucha agua, todo esto, pura agüita. Por eso no necesitamos tener siempre mojada la tierra. Tiene que estar bien seca cuando le des el siguiente riego. Yo le pongo el riego cada 8 días. Y miren cómo se mantiene. Aunque tenga flor, el riego se lo doy cada 8 días. Y la tengo a pleno sol. Aquí te muestro el abono que vamos a poner, 100% orgánico, para que nuestra planta de Adenium rosa en desierto nos regale flores. Miren, esto se llama ceniza, ceniza de leña, de hojas secas. Puedes quemar hojas secas y se convierten en ceniza, en este polvo, o palos secos. Palitos, lo que sea, le prendes fuego y vas a convertir este polvo en ceniza. Más bien, las hojas, la leña, el troncón, se convierte en ceniza cuando le prendes fuego. Vamos a echar lo que es una cucharita porque vamos a darle a esta y a esta otra. Una cucharita en agua. Miren cómo está esto. Es lo que tú le puedes aplicar a tus plantas y vas a ver buen resultado, que sí te van a regalar su floración. Le echamos agua para revolver. Ya que esté revuelta, que se desbarate bien la ceniza en el agua. Le damos vuelta con la cucharita. Le vamos a agregar agua, lo que equivale como medio litro de agua. Un vaso grande. Este recipiente, ya lo medí, mide lo que es un vaso de agua. A una planta grande le puedes poner una cucharita pequeña de ceniza. A una planta chiquita, media cuchara. A esta planta pequeña que tenemos aquí, le vamos a echar poquito de este mismo que preparamos para la planta grande. Primero le damos agua porque está bien seca. A esta también, un poquito de agua. Y enseguida aplicamos el abono. Con solo un poquito. Poquito lo vamos a echar aquí y lo demás a este que es más grande. Y así vamos a lograr que nuestra plantita dé flor. También puede dar raíces, flores y también le crecen las hojas. La ceniza contiene fósforo. El fósforo es especialmente para que tus plantas tengan flor y unas raíces fuertes y sanas. Vamos a aplicar esta otra así alrededor. Esta le vamos a echar más porque la maceta es más grande y la planta es más gruesa y más grande, necesita más abono. Las plantas chiquitas, menos abono. Esta con poquito tiene y la vamos a dejar a pleno sol. ¿Cada cuánto tiempo podemos aplicar este abono? Ya te dije, puede ser cada 20 días o cada 30 días. Eso depende de cómo esté tu planta. Miren, así. Ya quedó bien abonada. Muy pronto te estaré mostrando el resultado. Cuando mi planta ya tenga flor, te la voy a mostrar. Pues amiguitas y amiguitos, aquí les dejo esta enseñanza. Espero que sí les sirva si es que tienen estas plantas de Adenium o rosa del desierto, para que ustedes le apliquen el abono y le ayuden a dar flor. O también ya les hablé sobre sus cuidados. Miren, esta qué hermosa es. También te invito a darle dedito arriba, like, si es que te gustó la enseñanza. Pues Dios los bendiga, cuídense mucho. Saludos hasta donde se encuentren, en cualquier país del mundo. Les mando muchas bendiciones a todas y a todos. Hasta luego. Sean felices siempre mirando de mis flores.